Tras un año del terremoto del 27 de febrero del 2010, la Gobernación Marítima de San Antonio presentó a las autoridades un informe donde da cuenta de los avances, mejoramiento y nuevas implementaciones logradas para la zona portuaria. La actividad tuvo lugar en la administración del puerto, donde se congregaron las autoridades y ejecutivos vinculados al sector marítimo. El capitán de puerto de la Armada de Chile, Ignacio Rojas, se refirió a esta exposición. Bueno, la Gobernación Marítima de San Antonio ha invitado a las autoridades, tanto locales como también de la sexta región, para poder dar a conocer aquellas modificaciones e implementaciones que ha realizado con motivo de la experiencia obtenida del 27 de febrero del 2010, donde tuvimos el terremoto y tsunami. Eso es principalmente, queremos desglosar y darle a conocer por medio de las autoridades, a la comunidad, de todas las cosas que nosotros hemos aprendido de esta gran experiencia que se vivió el 27 de febrero. Y básicamente, si hubiera que resumir algunos puntos de esta exposición, ¿cuáles son estos cambios, estas modificaciones? Mira, son de algunas modificaciones de orden organizacional, particularmente el CHOA pasó del jefe de Estado Mayor de la Armada a la Dirección General del Territorio Marítimo, y también la implementación de nuevas tecnologías como es el sistema Atamar 2 y mejoramiento tanto en nuestros sistemas de recolección de información como también de vinculación con otros organismos.